Hoy es 2 de octubre, Día Mundial de la No Violencia. Y con Orieta hemos participado en la organización del 24-0. Así es, 24 horas, cero muertes violentas. Así que únanse a esta causa, señoras, ahí por Twitter apoyando la causa. Y en Puerto Rico están haciendo una gran celebración hoy junto a muchos artistas en Colombia. Hoy a San Juan. Exactamente, en Colombia, en Guatemala, en Venezuela. Así que hoy es un día muy especial para nosotros y para todas las personas que están involucradas en esto. Ya se suma Argentina y tiene que ver con las Naciones Unidas y un sistema pedagógico donde psicológicamente por 24 horas creemos que puede haber no muertes. Así que acompáñenos en esta movida en las redes sociales, ¿eh? Y estamos súper comprometidos. Presente, pero vamos a empezar porque el show tiene que continuar. Y vamos con la farándula. Cuéntame. Tenemos noticias en este segmento que está de madre. Literalmente, hablando de eso, Shakira ha dado unas declaraciones del fruto que tiene en su vientre, del Waka Waka, con su Piqué. Pero esto ya lo habíamos dicho nosotros, que se llamaba Ulisito, según ella. Es varón confirmado. Ya lo confirmó, algo que ya nosotros habíamos dicho por X o Y motivo. Nosotros siempre tenemos las exclusivas antes que todo el mundo. Así que yo no sé si se llama Ulisito o no se llama Ulisito. No me gustaría que se llamara así. Bueno, pero horrible, de que es niño, es niño. O sea, bueno, ¿será jugador de fútbol o le gustará cantar? Bueno, no ¿Le sé. ¿Le gustará pronto, el vallenato? De pronto se inventa una modalidad diferente allí y empieza, no sé, a cantar mientras juega fútbol. Shakira no sé está feliz, lo que dice que cuando ese chico salga por aquí, lo que quiere es que sea una buena persona y que pueda cambiar el mundo y que tenga un mundo mejor. Y fíjate tú que ella es una de las pocas artistas que habla, señores, y también toma acción. De hecho, estuvo haciendo una escuela, una nueva escuela en Cartagena, Colombia, para aproximadamente 1.500 niños para la educación. Y de verdad que esta mujer sigue dando que hablar, y no solo por los escándalos, sino por la buena voluntad que tiene también, de crear. ¿No? Exactamente. Así que, nada, muy importante que crea que su hijo también siga ese camino. Así que, bueno, los que no hacen mucho por nadie más que por ellos es Aaron Díaz, y que parece que tiene una princesita, dice que ya les confirmó el doctor, pero ellos siguen insistiendo y buscando las maneras de dejárselo saber a todo el mundo. Resulta que por allí pusieron unas fotillos, ella tomándose las pastillas prenatales que son de color moradito, ella con las hojas, o sea, celebrando. Se ve que están súper contentos con esta situación y bueno. ¿Será? ¿Le pondrá Kate a la hija? ¿Tú crees? Yo no creo que a Lolita le guste mucho la o cosa. O Teresa Mendoza le puede poner también, no sé. No. Vamos, pero bueno. Año son nuevo, vida nueva, no te pongas. Las parejitas que están teniendo criaturas y otro que fue papá, anda de doble estreno es. Ay, señores, Tommy Torres, que primero porque está entrándose como papá, está estrenándose y hoy sale al mercado su nuevo bebé discográfico. De todo esto habló con nuestra mega reportera, uno de los grandes compositores de todos los tiempos. Paola Cobas tiene la exclusiva con Tommy Torres. Vamos a verlo. Vamos. Con mi copa en alto me levanto. Bienvenido, Tommy. Muchas gracias. Y bueno, cosas buenas y maravillosas pasando en tu vida. Ahora tienes un segundo bebé. Tan rápido un segundo bebé, si apenas tu bebé tiene 2 meses. Ya vas por el segundo ahora. Sí, pues mi segundo bebé, que es el disco 12 historias, sale mañana ya a la venta. Estoy súper contento y muy ilusionado de que la gente ya escuche las canciones que le he puesto tanto cariño a ella. Fuiste tú disfrazado de ti quien parió a tus enemigos. ¿Sabes que tuve la oportunidad de escuchar el primer sencillo, Mientras Tanto, que te acompaña Ricardo Arjona? Dos grandes de la música sin duda se unieron. Y bueno, me parece que Tommy volvió a lo que fue el inicio de su primer disco, ¿puede ser? Pues yo diría que sí, me siento que estoy experimentando con estilos nuevos, me siento que no estoy usando fórmulas, estoy simplemente haciendo lo que me mueve, ¿no? Tú siempre te has mantenido fuera del escándalo, siempre haciendo música. Bueno, como productor, como compositor, ¿qué podemos decir de ti? Has tenido grandes satisfacciones. Sí, definitivamente he tenido una carrera, de verdad, he sido muy bendecido como productor y como compositor, y en mi carrera de cantautor no me puedo quejar. Como compositor, Tommy, ¿qué canción es la que más satisfacción te ha dado? Pues ahí está difícil, porque sí, yo creo que hay una que es de las que la gente más recuerda, es Tu Recuerdo, que cantó Ricky Martin con La Mari. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero. También está Looking for Paradise, que cantó Alejandro Sanz con Alicia Keys.
Y bueno, ahora la que más ruido está haciendo ahora mismo es Corre, que escribí con Jesse Joy. Y es una canción que, pues, para mí que es la canción del año. O sea, ha tenido, ha sonado por todos lados sin parar. O sea, para el año entero. ¿Cómo te sientes con esta experiencia de ser papá? Es muy rico, riquísimo. Lo único difícil, bueno, además de la falta de sueño, ¿no? La falta de dormir, ¿no? Lo más difícil es ahora que me toca irme de promoción y viajar, sí cuesta. ¿Y las cosas con Carla cómo van? Todo bien, gracias a Dios, todo. No me puedo quejar, la verdad que estoy viviendo un momento muy, muy rico de mi vida. Mientras tanto, amigo, mientras tanto. No sé si hay un compositor que tenga tantos boricua. Éxitos corriendo. Definitivamente otro muy talento bueno, boricua que vale la pena destacar constantemente. Y nada, felicitaciones con este nuevo bebé, bueno, con ambos bebés. Con así Carla que, Monroy palante. De Telemundo. Uh-huh. Pero en París, ¿quién estuvo? Ay, nada Dios más, mío. Otra mamacita. Estuvo una sexy mamazota en estos días dando de qué hablar. Y nos referimos a la gran J-Lo, señores, porque sigue apoyando todo lo que tiene que ver con la campaña política de Obama. Estuvieron allá por París junto a otros artistas y esto sigue dando de qué hablar. Mira, aquí tenemos fotos, sigue al lado de su Tamagotchi llevándolo hasta para el baño. Y estaban y por aquí. Fin se ve con la... los nenes, porque. Exactamente. Casi rato, no lo muestra, ¿no? No. Digo, por, de alguna manera está bien también que lo guarde un poco de toda la luz pública y de todos los sí. paparazzi y todo el cuento. Yo pero como mamá haría lo mismo, pero fíjate tú que aquí están por todo lo alto con el fashion a flor de piel. Estaban y es allí. París, mi amor. Exactamente. En la foto que vimos al principio estaban en un fashion show allí. De Chanel. Representing. Así que nada, la J-Lo está en todas, señores. Es la semana de la moda en París. La nosotros semana no pudimos de la moda. Ir porque... tenemos un problema con el vestuario no aquí, podemos. Nos tuvimos que quedar a probar exacto. ropa, pero... Pero no, ellos nos van a mandar un par de cosas. La Mega compró mucha ropa Givenchy esta semana. Y Givenchy no llega en estos días un así par que, de cositas. Pero vamos a ir a París, cuando ya termine el evento, digamos. ¡Ay, sí, tú cómo no! Otra que está de madre y es nada más ni nada menos que la violenta Olga Tañón, la mujer de fuego. ¡Ay, Dios! Bueno, ustedes saben que siempre seguimos el caso con su ex marido, Igor González, y que, por supuesto, tiene una hija en común que se llama Gabriela, y ella lo está demandando por 3 millones de dólares, pero la prensa en Puerto Rico está más a favor de Igor y ella dice que a la prensa que no le tiene miedo y que se vea todo en el juicio porque ella tiene las manos limpias y parece no que ella está miedo. Muy segura en este caso. Ella no había dado declaraciones al respecto o tan específicas con este caso, pero dice prácticamente que ella no le tiene miedo absolutamente nada de lo que salga y que al contrario, que está muy contenta y que no se retira, que va a la guerra. No, y además de que esté en los medios, dice, dale, que hablen, que se exponga el caso porque la verdad siempre saldrá a la luz y parece que pero ella está bastante por segura. Por difamación, o sea, está complicado eso. Bueno, yo no sé. Que unos dicen que papeles. Igor es muy buena gente, otros dicen que ella no tanto, otros defienden a ella. Aquí hay dos versiones, dos públicos diferentes que los apoyan, obviamente, así que... Yo lo único que le digo a Olga, que no se olvide que Igor es el papá de Gabriela. Mira, y a la final tienen que velar por el bienestar de la niña y lo que más le convenga a ella. No importa aquí si hay 3 millones, si hay lo que sea, pero tienen que velar por su bienestar. Que se olvide la guerra y piense en su hija. Así es, señores. Bueno, así hablando que, de bueno, guerras... Ay, Dios mío, que si la guerra... La número uno de las bueno, guerras. Bueno, escuchen mucho lo que viene porque de verdad que esto es un lío de madre y hasta la abuela está metida ahí. Es la guerra que se ha formado entre Thalía y su hermana Laura Zapata Sereni. ¿Cómo te parece que bueno. Thalía rompió el silencio y Laura contraataca? Rompió el silencio, de hecho, en El Gordo y la Flaca allí con Lili habla de todo de lo de la abuela. Y bueno, nada, Laura Zapata respondió. Bueno, ella defiende a la Sodi, a las hermanas y que todos habían puesto dinero para una cuenta en común después que murió Yolanda. Y por supuesto, dice que 4 pusieron dinero. ¿Quiere decir como que Laura no puso? No entendí. Bueno, pero eso es lo que está dando a entender. Hasta Gabriela Spanik se metió en esta guerra que defiende a Laura Zapata, pero Laura mandó unos tweets bastante fuertes diciendo que es lamentable que el dinero te vuelve loco. Una cosa así quiso decir, como que Thalía con tanto dinero ya mira, no es incongruente. Dice. Yo creo que lo que es incongruente es ese conflicto que tienen ellos a través de de Twitter, de Facebook. Digo, está bien que quieran compartirlo con su público ciertas cosas, pero realmente a mí no me interesan los problemas familiares que ellos tengan y quedan muy mal ambas estar exponiendo su vida personal y estarse atacando y esa tiradera que tienen entre ellas. Son hermanas, primero que todo, y la familia debe lavar los trapitos sucios en la casa. Con el mundo y con las hermanas. Siempre Laura tuvo ese complejo
pero dice que a veces, por ejemplo, Thalía quiere mandarle flores a la abuela y que no le abre ni la puerta. Mira, o sea, quién sabe cómo es realmente esta situación. Se dicen muchas cosas, una dice una cosa, la otra pobre dice abuela, otra, pero Dios a la mío. Final no sabemos qué es lo que pasa porque este circo viene de hace años. Dice que la abuela quería ver el gordo y la flaca. Quería ver el gordo y la flaca. ¿Se lo apagaron? No sé si lo apagaron, yo no sé si la abuela ve todavía. Bueno.